A ver, que pueden poner en riesgo tu vida, ya, que pueden poner en riesgo tu vida, muy bien. ¿Qué más? A ver, ¿qué más? Participemos, chicos, participemos. De eso se trata esto. Que todos aportamos lo que tenemos en mente. A ver, acá dice, son todas las actividades que por su naturaleza o lugar donde se realizan, implica la exposición o intensidad mayor a las normalmente presentes en la actividad rutinaria, ¿no? Las cuales desarrollamos normalmente, que pueden causar accidentes laborales o accidentes de trabajo severos y en muchas ocasiones mortales. Trabajo de alto riesgo, dice. Es un trabajo que sí, pues, implica un riesgo mayor al normalmente que encontramos en todas las actividades. Es más, estos trabajos de alto riesgo, si vamos a ser estrictamente, solo lo realizan personas que están capacitadas, entrenadas y, ¿por qué no?, certificadas. O sea, no cualquier trabajador, si vamos a hablar de las categorías de peón, oficial, operario, ¿ya? No porque soy operario, que es, vamos a decir así, la categoría más alta, no porque soy operario, ya puedo realizar un trabajo de alto riesgo, ¿ah? Ojo. Primero, tenemos que tener las personas capacitadas, entrenadas y, ¿por qué no?, certificadas. Número uno. Número dos, que se requiere de una, vamos a llamarlo así, planeación estratégica detallada. Ustedes me imagino que conocen o qué son los procedimientos escritos de trabajo de alto riesgo, ¿verdad? Entonces, tiene que tener, bueno, aparte de que toda actividad rutinaria tiene que tener un procedimiento escrito de trabajo seguro o un estándar, en el caso de trabajo de alto riesgo, tiene obligatoriamente tener un procedimiento de trabajo seguro, ¿ya? No un estándar, sino un procedimiento. Entonces, un procedimiento adecuado y un personal capacitado, entrenado, sí, pues, ahí sí podemos realizar ese trabajo. ¿Por qué? Porque es de mayor riesgo. Y, ojo, ese trabajo de alto riesgo, por lo general, pone en riesgo, valga la redundancia, la vida y la salud de los trabajadores, ¿no? Puede ocasionar un accidente de trabajo grave o fatal, o puede causar también una enfermedad ocupacional. ¿Ya? Entonces, una inhalación de gas, por ejemplo, ¿no?, puede causar la muerte o puede traer serias consecuencias. ¿Listo? ¿Cuántos trabajos de alto riesgo comúnmente conocemos? Bueno, trabajo en altura, trabajo en espacio confinado, trabajo en caliente, trabajo en excavaciones, trabajos con cargas, izaje, levantamiento de cargas, trabajos eléctricos, trabajos con materiales peligrosos, trabajo con explosivos, ¿no? Hay N trabajos de alto riesgo, ¿ya? Pero estos son los más comunes, los más, sobre todo el trabajo en altura, que es el que vamos a encontrar en toda actividad, ya sea en el sector minero, en el sector construcción, en el sector energético, en el sector pesquero,
¿no? Sobre todo en el sector pesquero, ahí es donde en los puertos, ahí es donde vemos más, o sea, como un común denominador, el trabajo en ensaje, ¿no? Porque ahí es donde se trabaja prácticamente con pura grúa para poder descender o cargar los contenedores en los puertos. ¿Listo? A ver, ¿qué es lo que primero, cómo nosotros identificamos o qué tenemos que hacer cuando en nuestra actividad vamos a encontrar un trabajo de alto riesgo? Primero, hay que identificar, ¿no? En nuestra empresa, en nuestra institución, en nuestra obra, en nuestro proyecto, existe un plan de trabajo, ¿sí? En el sector construcción se le llama, por ejemplo, expediente técnico. En el sector minero se le llama plan de trabajo, ¿no? Ahí vamos a encontrar detalladamente todas las actividades que voy a realizar. Y dentro de esas actividades voy a identificar mis trabajos de alto riesgo. No necesariamente va a decir ahí trabajo en altura, ojo. No necesariamente va a decir trabajo en caliente, ¿no? Por ejemplo, a ver, en el sector construcción, es una empresa constructora, ¿no? Vamos a construir un puente. ¿Qué es lo primero que se tiene que hacer? La excavación y movimiento de tierras. Cuando ya hablamos de excavación, supera, por ejemplo, el 1,20 m la excavación, ya es un trabajo de alto riesgo, ¿ah? ¿Eh? Ya estamos ahí identificando trabajo de alto riesgo, que es excavación. Ah, vamos a armar el acero, ¿cierto? Voy a cortar acero. Desde el momento que ya estoy utilizando una trozadora para cortar el acero, ya es un trabajo en caliente. Miren, ya tenemos dos. Ah, obviamente la zapata, la subzapata, los estribos, llego a las vigas. ¿Cuántos metros de altura tiene el puente? Por lo general son 4, 5 metros de altura. Estoy instalando las vigas, ¿cómo se llama? La losa. Ya es un trabajo en altura. ¿Ve? Ya estamos identificando tres tipos de trabajos de alto riesgo. Voy a construir un colegio. Igual, ahí en el expediente técnico dice excavación y movimiento de tierras. Ya estoy con trabajos de alto riesgo. El momento de hacer la zapata, hacer la excavación para la zapata, ya es un trabajo de espacio confinado, ya es un trabajo en altura, porque pasa la excavación, pasa el 1,20 m. Trabajo de alto riesgo. Pasa el 1,50 m, se convierte también en trabajo de espacio confinado y se convierte en trabajo en altura. Otra vez, habilitación de acero, trabajo en caliente, ¿no? Entonces, siempre vamos a encontrar los trabajos de alto riesgo en todas las actividades que vayamos a hacer. ¿Listo? Entonces, primero, identificamos. Segundo, si es un proyecto nuevo o es un proyecto que estamos reiniciando, ¿no? Verificamos si tiene su procedimiento, ¿no? Si tiene su procedimiento, lo revisamos, lo actualizamos. Y si no, elaboramos un procedimiento escrito de trabajo seguro, ¿no? Para ver, para determinar paso a paso cómo vamos a realizar nuestro trabajo. ¿Listo? Tercero, ¿qué equipos y materiales voy a utilizar? No sé, excavadora, retroexcavadora, trozadora, equipo de soldar, ¿cómo se llama? Equipo contra caídas, ¿no? ¿Qué equipos y materiales voy a utilizar? ¿Listo? Tercero, el personal que voy a contratar para
este trabajo. Obviamente tengo que contratar personal con experiencia, que esté capacitado, pero eso no quiere decir que yo como empresa no lo voy a capacitar, porque acuérdense que nosotros como empresa, institución o el empleador está obligado, de acuerdo a ley, a capacitar a sus trabajadores. Capacitar en inducción, capacitar diariamente y nos dice la norma 4 capacitaciones como mínimo al año. Y una de esas justamente es trabajos de alto riesgo. ¿Por qué? Porque identificamos siempre en todos los proyectos, actividades, empresas, instituciones, en todo, siempre vamos a encontrar trabajos de alto riesgo. Certificación al personal, obviamente, ¿no? Incluso hay empresas, empresas de terceros que se encargan de hacer capacitaciones específicas, como por ejemplo, montaje de andamios, ¿no? En espacio confinado se encargan de entrenar al personal para que pueda realizar trabajos en espacio confinado, ¿no? Entonces, ahí nosotros también capacitamos y a nuestro personal y, ¿por qué no?, lo certificamos. Cuando se está realizando la actividad, nosotros tenemos que ver, vigilar que el trabajador cumpla con el procedimiento, ¿ya? Que trabaje de acuerdo al procedimiento que se ha instalado, que se ha implementado, y hacer una mejora continua, ¿no? Si encontramos algunas deficiencias del procedimiento. A ver. Nosotros como especialistas, sí, pues de alguna forma tenemos la experiencia como para realizar el procedimiento escrito de trabajo seguro. Ya tenemos la documentación, ¿no? Pero una vez que iniciamos los trabajos, en el campo mismo, nosotros con la persona que realiza, por ejemplo, ¿no? Yo hago un procedimiento de habilitación de acero, por ejemplo, ¿no? Pero una vez que se ha iniciado las labores, yo tengo que ir al taller de fierrería con el operario, con el oficial fierrero, y ahí, ¿por qué no entrevistarlo? Preguntarle cómo es el que realiza el trabajo, de qué forma realiza el trabajo de la habilitación de acero para vigas, para columnas, para estribos, ¿no? Para mallas de muros, ¿no? ¿Cómo lo hace? Entonces, en base, porque él es el especialista, él es el que sabe, en base a la información que obtenemos, actualizamos nuestro procedimiento escrito de trabajo seguro. A lo que ellos nos dicen cómo realizar el trabajo, nosotros le aplicamos lo que es la seguridad y salud en el trabajo. Y así sale un procedimiento de trabajo seguro casi perfecto, porque siempre hay que actualizar periódicamente, ¿no? No solamente el procedimiento, ojo, acá también entra, y ya vamos a ver más adelante, el IPRC, el identificador de peligros, evaluación y control de riesgo. De igual forma, es actualizable periódicamente. ¿Listo? Entonces, una vez que ya nosotros tenemos identificado, ¿no?, cuáles son nuestros trabajos de alto riesgo, tiene su procedimiento, sabemos qué equipos y materiales vamos a utilizar, nuestro personal que está entrenado, capacitado y, ¿por qué no?, certificado, ¿no? Vemos que se aplique correctamente los procedimientos y si hay algo que mejorar en el seguimiento de la implementación, vemos, ¿no? Ese es el diagnóstico, ¿no? Entonces, otro de los documentos importantes que hemos hablado hasta acá es el procedimiento escrito de trabajo seguro, que es simplemente un documento que contiene la descripción específica de cómo debemos realizar la tarea, ¿no? La tarea en sí.
La tarea en sí. ¿No? Es justamente ahí vamos a encontrar cómo realizamos la tarea. A ver, yo tengo aquí unos estándares, unos procedimientos. A ver, vamos a mostrar más o menos. Vamos a mostrar más o menos. A ver, a ver, a ver. A ver, ya, aquí está. ¿Qué debe contener como mínimo un procedimiento? A ver, ya, aquí tenemos un procedimiento. Trabajo en altura. ¿Qué debe contener como mínimo? Listo, ya. Un propósito, ¿para qué se está realizando? Un alcance, ¿a quién va dirigido? Un objetivo, obviamente un marco legal, porque nosotros no nos inventamos lo que vamos a estipular aquí, no nos inventamos, simplemente trabajamos de acuerdo a las normas vigentes en seguridad, ¿ya? Responsabilidades, obviamente responsabilidades, ¿ah? Desde la gerencia hasta el último trabajador, personal necesario, equipo de protección personal que vamos a utilizar, equipos y herramientas, el procedimiento en sí, algunos definiciones y una constancia de acatamiento, ¿no? Y anexos. En el caso de trabajos en altura, podría ser el PETAR, podría ser el IPERC. Podría ser el ATS, dependiendo cómo trabaje, ¿no? Puede ser un checklist de alguna máquina, ¿no? Ya eso lo determinamos. ¿Listo? Establecer, por ejemplo, las condiciones de trabajo seguro para trabajo en altura, ¿no? Este procedimiento debe ser aplicado por todos los trabajadores directos o indirectos que van a realizar trabajos en altura en esta obra de construcción. Objetivo, controlar y prevenir los factores de riesgos asociados, ¿no? Marco legal tenemos desde la ley de seguridad hasta el reglamento interno. Ojo, aquí debe estar el reglamento interno de la institución, de la empresa, ¿ya? Tenemos ahí la ley de seguridad, sus modificaciones, ¿no? Ley, general de salud e higiene. ¿No? Ley que establece la obligación de elaborar un plan de contingencias. Ojo, también tenemos que hacer nuestro plan de contingencias, por ejemplo, en trabajo en altura. ¿Cómo vamos a, en el caso de una caída? A ver, bueno, ya me metí a trabajo en altura. Ahorita vamos a especificar más abajo cuando entremos netamente a lo que es trabajo en altura. Pero de todas maneras, en el caso de que haya una caída, ¿no? Una caída, obviamente cuando estamos en trabajo en altura, tienes que tener tu equipo contra caídas, ¿no? Y eso te va a garantizar de que tú no vayas a impactar con el suelo, ¿ya? Porque sí, te puedes caer, no hay ningún problema, pero eso no va a ¿cómo se llama? Eso nos va a garantizar de que tú no impactes en el suelo. Entonces tú quedas suspendido. Ahí tienes que tener tu plan de contingencia para poder, rescatar a la persona, ¿no? Por eso es de que también dentro de los procedimientos hablamos de, la elaboración de planes de contingencia. ¿Ya? Responsabilidades, en este caso, por ejemplo, el residente de obra, ¿no? El ingeniero de seguridad, los trabajadores. Personal necesario, ¿no? Ahí tenemos, en este caso, el equipo de protección personal. Todos los equipos deben ser de calidad. Ojo, no podemos nosotros poner en riesgo
la salud de los trabajadores si vamos a utilizar equipos defectuosos, ¿ah? O de mala calidad, perdón. Tienen que ser equipos de protección personal de buena calidad. Herramientas, equipos y herramientas tenemos, ¿no? Anclajes, mosqueteros, ¿no? Cinturones, procedimiento de trabajo seguro, y ahí empieza, ¿no? Se considera trabajo en altura, hay algunas definiciones, ¿no? Todo aquel que realice por encima de 1,80 m, por ejemplo, ¿no? Y así sucesivamente vamos nosotros, que es un punto de anclaje, ¿no? Prevención de caídas de materiales, porque también hay caída de objetos. Cuando realizamos trabajo en altura, por ejemplo, tenemos nosotros que aislar, ¿no? Delimitar nuestra área de trabajo para que nadie pase por debajo de nuestra zona. Prevención de caída de personas, inspección y mantenimiento del equipo de protección personal, ¿no? Uso de escaleras, porque también se utiliza escaleras, uso de andamios. Esto está dentro del procedimiento, ¿no? Aspectos de seguridad, aspectos de salud ocupacional. Ojo, para realizar trabajo en altura hemos dicho que tiene que ser personal entrenado y capacitado. Es muy importante el examen médico ocupacional, porque ahí incluso el médico ocupacional te va a restringir si la persona, por ejemplo, es hipertensa, no puede realizar ningún trabajo en altura. Entonces, ahí el médico ocupacional es el que te limita, ¿no? Al personal. No limita, sino restringe. Bueno, es lo mismo, restringe, ¿no? Entonces, por eso tenemos que tener el SSTR, también el seguro contra trabajos de riesgo, ¿no? Aspectos ambientales. Acuérdense que tenemos que siempre también prevenir la contaminación del medio ambiente. Y algunas terminologías, ¿no? Y la constancia de acá, por ejemplo, en este procedimiento tenemos adicionalmente un pequeño IPRC, ¿no? Que nos va a poder ayudar a la identificación del peligro, la evaluación del riesgo a lo que estamos expuestos. Una constancia de acatamiento, porque este procedimiento se le entrega al trabajador y tenemos que hacer un registro, ¿no? Tenemos que registrar que se le ha entregado el procedimiento. ¿Listo? Entonces, ese es un procedimiento de trabajo seguro, ¿ya? El famoso PETS es el documento, ¿no? Donde contiene la descripción específica de la forma como se debe llevar a cabo la tarea, ¿no? ¿Qué más? ¿Qué otro documento necesitamos? El PETAR. El PETAR, el permiso escrito de trabajo de alto riesgo. Yo prácticamente lo determino como que si fuera un checklist más, en este caso del trabajo en altura, ¿no? Documento mediante el cual se autoriza a efectuar trabajos en zonas o ubicaciones que son peligrosas y consideradas de alto riesgo. Que entremos a trabajo en altura, ahí vamos a mostrar un PETAR de trabajo en altura. El IPRC, que ya sabemos que es la evaluación, la identificación de peligros, evaluación y control de riesgo, ¿no? Es muy importante siempre tener nuestro IPRC, ¿no? IPRC. ¿Listo? ¿Qué más? Ahí tenemos modelos del IPRC de línea base y del IPRC continuo. ¿Ya? Del IPRC continuo. El ATS, en algunas instituciones utilizan el ATS. Normalmente, el ATS es para actividades no rutinarias, ¿no? Por ejemplo, a mí me ha tocado trabajar en el sector público
Cuando hablamos de sector público, mayormente nos referimos al gobierno regional, a las municipalidades, ¿no? Me ha tocado trabajar, ser inspector ahí, ser responsable del área de seguridad, y en este sector es común que utilicen el ATS, ¿no? Yo me acuerdo una vez estábamos construyendo una carretera, y ahí sí logré cambiar poco a poco, que en vez de realizar el ATS, que realicen el IPRC continuo, ¿ya? Pero de todas maneras, ¿no? El ATS es un documento que nos sirve para identificar el peligro, identificar el riesgo y aplicar la medida de control, ¿ya? El ATS, ¿cómo se llena el ATS? La actividad que voy a realizar la descompongo en pasos. Y a la vez, los pasos más cortos posibles, ¿no? Por ejemplo, se me viene ahorita a la mente identificación del área de trabajo, inspección del área de trabajo, inspección de herramientas y equipos, traslado de herramientas y equipos, la tarea en sí, la que voy a realizar, no sé, habilitación de formas de madera para encofrado, ¿no? Entonces tenemos ya, si yo estoy en mi taller ya está mi taller instalado, ¿no? Entonces tengo que hacer mi inspección de mis equipos y mis herramientas, sobre todo la circular de banco, la cepilladora, tengo taladro, tengo circular manual, herramientas, tengo la escofina, tengo martillos, tengo, no sé, inspección de herramientas y equipo, mi primer paso. Mi segundo paso es inspeccionar mi área de trabajo, ¿no? Mi tercer paso, la habilitación de las formas de madera, ¿no? Básicamente en eso. Y ya habrá otras personas que se encarguen de trasladar las formas de madera, ¿no? Así, básicamente sería la realización del ATS. A cada uno de esos pasos se le identifica su peligro, su riesgo y su medida de control. Ojo, orden y limpieza siempre va a ser una medida de control, ¿ya? Siempre, orden y limpieza antes, durante y después. No es un paso, ¿ah? Una vez encontré que orden y limpieza era uno de los pasos que se describía la actividad. No, ¿ya? Ahí tenemos también un modelo de ATS, ¿no? Por ejemplo, dice vaciado de concreto, ¿no? Ahí tenemos equipo de protección personal, qué herramientas y equipos voy a utilizar, ¿no? Bueno, la relación de los trabajadores. Hay diferentes modelos de ATS, ¿ya? Lo principal es de que estén los EPPs, EPP colectivo y EPP individual, valga la redundancia, EPP colectivo, perdón, EPC, equipo de protección colectiva, equipo de protección personal, las actividades, los pasos, el peligro, el riesgo y la medida de control, ¿no? Y las firmas de las autorizaciones. ¿Ya? Entonces, hasta aquí, ¿alguna pregunta? ¿Alguna pregunta hasta aquí? A ver. Muy bien. Ahora, entonces, vamos a tratar netamente trabajo en altura. Yo considero que es uno de los trabajos que siempre va a haber en toda actividad.
en toda actividad. Yo considero que es uno de los trabajos que siempre va a haber en toda actividad. ¿Qué es trabajo en altura? Dice que se define como cualquier actividad, ¿ya? Que se realice a 1,80 m hacia arriba. ¿Cuál es la diferencia entre petar y ATS? El petar es el permiso escrito de trabajos de alto riesgo, es un permiso. Y el ATS es el que me va a servir para identificar el peligro, el riesgo y la medida de control, ¿ya? De la actividad que voy a hacer. Por ejemplo, a ver, ahorita voy a llegar al petar justamente este trabajo de altura. Déjame definir bien qué es un trabajo en altura y nos vamos de lleno al petar para que te des cuenta cuál es la diferencia. ¿Ya? No hay problema. Dice que trabajo en altura es cualquier actividad que se desarrolla de 1,80 m hacia arriba. ¿No? Donde yo estoy parado. Pero también trabajo en altura es cuando hacia abajo realizamos alguna excavación, por ejemplo, que supera el 1,50 m. Ya es trabajo en altura, ya es trabajo en altura y también trabajo en espacio confinado. Una excavación de una zanja, por ejemplo, o una excavación para buzones cuando hacemos instalaciones de desagüe, ¿no? Para buzones. ¿No? Ese es simplemente trabajo en altura, que de todas maneras también se necesita un petar, se necesita un procedimiento, ¿no? Pozos, tenemos ahí pozos, silos, ¿no? Que vemos hacia abajo. Ahí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Trabajo en altura en My Life, trabajo en altura en antenas, escaleras, ¿no? Limpiavidrios, montaje de andamios. Toda actividad que supera el 1,80 m hacia arriba o el 1,50 m hacia abajo. Dice, protección contra caídas. Se puede definir como los métodos utilizados para minimizar las lesiones y los costos asociados tanto a humanos como a, también a los equipos, ¿ah? Las caídas cuestan a los empleadores miles de millones de dólares, cada uno en términos de tiempo perdido, compensación y demandas de responsabilidades de terceros, ¿no? Todo accidente cuesta. Y una caída, ojo, a ver. A ver, a ver. Cuando vamos a especificar mejor lo que es la caída. Protección contra caídas. Hay un equipo de protección contra caídas. ¿Listo? ¿Cuál es ese equipo? Es nuestro arnés de cuerpo entero, nuestro conector entre el punto de anclaje y mi anillo D con el absorbedor de impacto o sin el absorbedor de impacto. El punto de anclaje o la línea de vida que voy a instalar. Y mi equipo antitrauma. Ese es el equipo de protección contra caídas. Son cinco elementos. El arnés, el conector con absorbedor de impacto o sin absorbedor de impacto, el punto de anclaje y el equipo antitrauma. Ese equipo de protección contra caídas me va a garantizar a mí que yo no voy a impactarme contra el suelo en una caída.
Porque sí, yo puedo estar realizando mi trabajo a 5 o 6 metros y estoy utilizando mi equipo contra caídas y estoy anclado, porque todo tiene que funcionar, los 4 o 5 elementos tienen que funcionar. Basta que uno no funcione, entonces no me sirve. Yo estoy anclado, puedo estar caminando, me tropiezo, me caigo. A ver, ha habido un accidente en México, si no me equivoco, donde cuatro personas quedaron colgadas, ¿cierto? Y una lamentablemente murió. Ese es el equipo de protección contra caídas, pues. Es el que te va a salvar la vida. Si tú utilizas el equipo de protección contra caídas, tú te puedes caer. Pero lo que no va a pasar es que impactes contra el suelo. Eso es lo que te va a garantizar. Pero si tú no lo utilizas como debe ser, como esta persona que no estaba anclada, se cayó, impactó con el suelo, con toda la estructura y murió. ¿Ya? Ojo, cuando hablamos de acá en todas las normas, en todos los, incluso aquí en trabajo en altura, ahorita vamos a ver, hay una jerarquía de controles de trabajo en altura, que es la eliminación, que es el aislamiento del peligro, la restricción de la caída, la detención de la caída y los controles administrativos. ¿Ve? Cuando utilizamos el conector entre el punto de anclaje y el anillo D con el absorbedor de impacto es detención de la caída. Y cuando utilizamos el conector sin absorbedor, es la restricción de la caída. ¿Ya? Eso vamos a ver ahorita con ejemplos claros, ¿no? Entonces, es todo un sistema que tiene que funcionar. Yo me puedo caer, sí. Me voy a quedar suspendido. Por eso es que también tengo que implementar mi plan de contingencias para el rescate. Pero lo que yo no puedo hacer es impactar con el suelo. ¿Ya? Ojo, y muchas veces esos accidentes que impactan contra el suelo los han tomado como negligencia del trabajador, ¿eh? Como negligencia del trabajador, porque el trabajador que realiza trabajo en altura debe estar con todo su equipo de protección contra caídas completo. Instalamos o implementamos un programa de protección contra caídas, donde debemos identificar los riesgos de caídas encontradas en el lugar de trabajo, ¿no? Obviamente, trabajo en altura siempre va a haber el riesgo de la caída. ¿Ya? Obviamente, tiene que haber un procedimiento, equipos, ¿no? Adecuados, equipos de calidad, la inspección de mi área de trabajo para poder identificar cuáles son los riesgos a los que estoy expuesto, la inspección de mi equipo de protección contra caídas para ver que esté en buen estado. Ojo. Ese equipo de protección ante caídas también debemos, yo siempre les digo a mis trabajadores, cuídalo más que a tu vida porque es el que te va a salvar la vida cuando vamos a realizar trabajo en altura. No lo dejes botado, no lo dejes tirado. Se ha dado el caso que se hacen vaciados de vigas, ¿no? Y obviamente tienen que utilizar el equipo contra caídas y utilizamos bombas, ¿no? Mixer. Y ahí te manchas, bueno, pues, te manchas con el cemento. Y a veces le cae al arnés, ya se malogró. Entonces, te sugerimos que el arnés, ¿no? Por último, esté dentro del traje Tyvek y el conector esté protegido con un plástico, ¿no? Para evitar que el cemento
o agua con cemento caiga en la en las correas del arnés o en el conector. Porque le cae cemento, le cae agua, le caiga lo que le caiga, ya ese equipo no es seguro. Por eso es que se hace una inspección cuidadosa para poder detallada, ¿no? Incluso las costuras, el uso, ¿no? Continuo hace también que se desgaste. Se hace una inspección, ¿no? Para hacer el cambio o ver si está en buenas condiciones. Obviamente toda institución, toda empresa tiene que tener una política de seguridad, ¿no? Y la política de seguridad, por lo general, ¿qué te dice? Que el empleador garantiza la seguridad y salud de sus trabajadores. Se compromete ¿a qué? A capacitar, ¿no? A, con altos estándares, ¿no? Tienen como objetivo, igual que la ley de seguridad, promover una cultura de prevención de riesgos, ¿no? Entonces, ya pues, si nosotros tenemos una política como empresa, como institución, donde dice todo eso, entonces debemos capacitar a los trabajadores. Hay muchas empresas e instituciones públicas que piensan, no lo dicen directamente, pero piensan que la seguridad, la capacitación es una pérdida de tiempo. A mí me ha sucedido, señores, cuando he estado trabajando en el sector público, yo ponía en mi plan de seguridad mi programa de capacitaciones. Y yo pedía capacitar, si la ley de seguridad me dice 4 como mínimo al año, yo ponía una mensual. Por ejemplo, trabajo en altura. En una sola capacitación, en un solo día, no me va a alcanzar para poder capacitar mínimamente los 5 trabajos en altura. Tiene que haber una mensual para cada uno. Y habían residentes, habían maestros de obras que sí, pues, ¿no? Pegaban el grito al cielo. No, que tengo que avanzar la producción, la producción. La producción tiene que ir de la mano con la seguridad. Si yo estoy diciendo en mi política de seguridad que mi personal es importante porque en base a él yo tengo mi producción, tengo que capacitarlo, tengo que entrenarlo. Tengo que darle los EPPs de calidad, no EPPs o como lentes de seguridad que le pasas el dedo y ya se rayaron. ¿No? Entonces, tengo que ser honesto, ¿no? Con lo que con lo que digo, ¿no? Y la adopción de un programa integral de capacitación, entrenamiento y educación. Nosotros los especialistas en seguridad somos como una especie de profesores, de docentes, que tenemos que enseñar a nuestros alumnos, que son los trabajadores, a prevenir que los accidentes de trabajo, las enfermedades ocupacionales y no nos olvidemos de la contaminación del medio ambiente. Nosotros tenemos que enseñar a prevenir. ¿Ya? No es que porque nosotros estemos ahí va a suceder o no va a suceder. Si bien es cierto, nosotros tenemos que supervisar y ver que hagan las cosas correctamente, pero nosotros tenemos que enseñar a prevenir los accidentes y las enfermedades ocupacionales. ¿Listo? ¿Qué más? Aquí, por ejemplo, ¿hay riesgo de caída? ¿Qué me dicen? ¿Qué me dicen? Participen, señores. ¿Qué me dicen? ¿Hay riesgo de caída? Aquí, ¿hay riesgo de caída?
Ingeniero, sí, sí existe riesgo. Definamos. ¿Qué puede causar una caída? ¿Qué me dicen? ¿Qué puede causar una caída? El exceso de confianza, tal vez. Desorden en el área de trabajo. Ya, el desorden, correcto. Una distracción. A ver, antiguo, miren, de acá hace unos 5 años atrás, sí, podría decir hace unos 5 años atrás, de repente un poquito más, se hablaba mucho del exceso de confianza. Y sí, hasta ahorita yo escucho el exceso de confianza, exceso de confianza. ¿Ustedes han escuchado hablar de lo que es la seguridad basada en el comportamiento? Ahí prácticamente vemos por qué existen los accidentes simplemente por los actos y condiciones subestándar. ¿Y cuáles son? Los actos, ¿de dónde vienen los actos y condiciones subestándar? Vienen de las causas básicas, factores de trabajo y factores personales. Cuando hablamos de factores personales, es la actitud que tiene la persona para realizar el trabajo, la actitud positiva. ¿Ya? ¿Por qué te caes? ¿Qué puede causar una caída? La distracción. Yo estoy concentrado en mi trabajo, realizando sobre todo en trabajo en altura, como vemos ahí a la persona que está ahí colgada, sostenida con un equipo de posicionamiento, ¿no? Yo debo estar concentrado en lo que estoy haciendo. Yo no puedo estar mirando para la foto, por ejemplo, ¿no? Ese sería un factor personal. Un factor de trabajo sería, por ejemplo, la condición, la lluvia. Vamos a suponer que empieza a llover. Yo no puedo realizar ese trabajo ahí al toque, tengo que suspender y descender, ¿no? Porque ya es una condición de trabajo. Y hemos dicho que los accidentes existen porque existen los actos y condiciones subestadas. ¿Estamos libres ante una caída? No, nadie está libre ante una caída. Pero sí debemos estar libres a impactar con el suelo. Porque cada vez que realizo trabajo en altura, tengo que usar mi equipo contra caídas. ¿Ya? Solo se caen los trabajadores nuevos. No, cualquiera se puede caer. No, yo tengo, miren, ahorita me acabo de acordar, cuando yo estaba realizando trabajos estábamos supervisando una carretera a más o menos 300 metros de altura en un cerro, hacia abajo, estábamos cortando cerro, ¿no? Con un tractor D9, que se encargaba de cortar y botar, ¿no? Cortar, botar, cortar y botar. El operador del tractor mucho se arriesgaba en que la oruga sobresalga del talud, ¿no? Yo lo llamo, lo corrijo y le digo, no, amigo, no. Tu oruga izquierda no debe sobresalir del talud. No se preocupe, ingeniero, tengo 20 años de experiencia. 20 años de experiencia. ¿Qué sucede? Al sobresalir del talud, le gana el peso, porque el lampón pesa. Y se va el tractor para abajo.
¿Para qué le sirvieron los 20 años a ese operador? Para enderezar el tractor y bajarse como que si nos estuviéramos bajando en una tabla, ¿no? ¿Cómo se llama ese deporte que se practica en tabla, en cerro? Sí, para eso le sirvieron los 20 años de experiencia, pero no le sirvieron para que se le venga el tractor. Entonces, no solamente los trabajadores nuevos son los que se caen. ¿Ya? Y ahí otra vez vuelvo a hablar no del exceso de confianza, sino de la actitud de la persona que tiene para realizar el trabajo. Una actitud negativa. Podrías agarrarte durante una caída. Ahí estamos hablando ya que te vayas al suelo, ¿eh? Son algunas creencias, mitos y actitudes frente a los hechos a los cuales estamos expuestos. ¿Listo? Tenemos referencias legales. Este material les vamos a hacer llegar, ¿ya? Para que ustedes puedan revisar ahí las normativas. Es muy importante, señores, tener conocimiento de la norma, leerla. Tenemos que hacer un poco así de abogados acá, porque si nosotros no conocemos la norma, podemos ser ¿cómo se llama? En cualquier momento nos pueden agarrar de tontos, ¿no? Tenemos que conocer la norma, ¿ya? Para nosotros, con fundamento, tener nuestra posición clara con respecto a la seguridad, ¿no? Tenemos la ley de seguridad, tenemos el reglamento del sector minero, reglamento del sector construcción, reglamento de trabajo, en lo que es electricidad. Tenemos la norma técnica de sistema de protección contra caídas, la norma técnica de definiciones y nomenclaturas usadas para protección y prevención de caídas. Tenemos los ANSI, ¿no? Que habla justamente de requisitos para seguridad de sistemas personales, ¿no? Contra protección de caídas. Tenemos los OSHA, obligación de tener protección contra caídas. ¿No? Requisitos incluso de la capacitación, andamios, escaleras, plataformas de trabajo. Toda esta normativa me va a servir a mí para poder realizar un buen procedimiento escrito de trabajo seguro. Aquí tenemos más normas, las ANSI, ¿no? Requisitos de seguridad para sistema de rescate asistido por autorrescate. ¿Ya? Tenemos ahí lo que es este requisito de seguridad para arnés de cuerpo entero, para dispositivos autorretráctil. Entonces, ahí tenemos que requisitos de seguridad para cuerdas salvavidas horizontales, la línea de vida. Ojo, a veces el conector entre el punto de anclaje y el anillo de le llaman línea de vida, ¿no? A veces, hasta en algunos, algunas guías les dicen línea de vida, pero en verdad, en realidad es el conector, porque la línea de vida es la que vamos a instalar en el caso de que voy a, así como dice acá, ¿no? Requisitos de seguridad para cuerdas salvavidas horizontales, ¿no? Es lo que voy a instalar yo para poder trabajar, ¿no? Y no tener un punto de anclaje fijo, ¿no? Sino tener uno, entre comillas, movible, ¿no? Entonces, todas estas referencias normativas tenemos que leerlas. Ahí les estoy dando este alcance para que ustedes puedan revisar, ¿ya? Revisar. Ahora, según OSHA, nos dice también, ¿qué es una persona autorizada? Ojo,
qué es una persona competente y qué es una persona calificada. ¿Ya? Persona autorizada es persona aprobada o asignada por el empleador para realizar un tipo específico de tarea o tareas para estar en una ubicación o ubicaciones específicas. O sea, ahí también tenemos que tener cuidado. Cuando nos envían a realizar una actividad o un trabajo en altura, sobre todo, tenemos que tener una papeleta de trabajo, una orden de trabajo. Porque, ojo, si es que tú no tienes la papeleta de trabajo donde te dice que tienes que hacer esa actividad, y sufres un accidente, no te lo van a considerar como accidente de trabajo, ¿eh? Ojo, si es que tú no tienes la papeleta donde te autorizan realizar esa actividad, no, y por A o B sufres un accidente de trabajo, no te lo van a considerar como accidente de trabajo. ¿Ya? Persona competente, capaz de identificar los riesgos existentes y predecibles en los alrededores de tu área de trabajo. O sea, todos somos personas competentes. Ya está. Porque creo que todos tenemos la capacidad de poder identificar cuáles son los riesgos y los peligros a los cuales yo estoy expuesto. Siempre, también y cuando que nosotros enseñemos a nuestros trabajadores qué es un peligro y qué es un riesgo. Peligro, toda fuente, situación o acto con el potencial de causar daño principalmente a las personas, a los equipos, a los procesos y al medio ambiente. Fuente, tenemos una máquina, tenemos la energía eléctrica, la energía mecánica, la energía hidráulica, la energía eólica, fuente, ¿no? Un equipo. Situación es igual a condición. Una situación es la altura, la condición es la altura, ¿no? Y acto, simplemente, un acto subestándar es una mala práctica del trabajo. Hacer algo que no debo hacer, ¿no? Como por ejemplo, estar en trabajo, en realizar un trabajo en altura sin haber llenado mi PETAF, sin haber llenado mi IPERSE, sin haber llenado por último mi ATS, sin estar autorizado, sin usar mi equipo contra protección de caídas. Ese es un acto subestimado. Y persona calificada, ¿no? Es la persona que teniendo estudios, diplomas, ¿no? Se encarga de lo que es la capacitación, ¿no? De lo que es en temas de seguridad. Entonces, esto también hay que tener en cuenta, gracias a nuestros amigos de OSHA, son los que nos podemos identificar en qué tipo de personas estamos para realizar el trabajo. Lo que les decía, ¿no? La jerarquía de controles para trabajo en altura. Hasta aquí, ¿alguna pregunta?
Ya, vamos a mirar un videito y aquí vamos a analizar cuáles han sido Cuando análisis de riesgo hace de uno. ¿Cuál ha sido el error? ¿Ya? ¿Cuál ha sido el error? A ver, prestemos atención, por favor. Es un documento legal, no hace parte de la investigación del accidente y se realizó con fines estrictamente educativos para prevenir futuros accidentes. De mayo de 2010, 3:50 pm. La tarde del 27 de mayo se oscureció para Ecopetrol cuando dos trabajadores contratistas perdieron su vida en el momento en el que se encontraban realizando la ejecución del mantenimiento del tanque 54002 en la batería Cretáceos en el campo Dina en el Huila. Ese día ingresaron al tanque ocho trabajadores para instalar unas láminas en el techo y dar cumplimiento al objetivo de la labor, que era la recuperación de láminas del cuerpo superior, las cuales evidenciaban deformaciones. Para ello, se habían dispuesto dos líneas de vida en el techo del tanque, una perimetral y otra diametral, a las cuales se debían asegurar los trabajadores mientras se realizaran trabajos en el techo. Dos de ellos se disponían a mover una de las láminas y para ello venían arrastrándola con un lazo que la sujetaba. La carga de esta lámina superaba el peso para ellos dos, así que rápidamente entró un tercer trabajador a brindarles ayuda. En un momento dado, la lámina en que se encontraban parados dos de ellos cedió, y dado que no estaban asegurados con sus arneses a la línea de vida, cayeron al vacío, perdiendo la vida y ocasionando dolor a cada uno de sus familias y amigos que hoy los extrañan. Antecedentes. Primero de marzo. Se emprenden las actividades de limpieza y reparación del techo del tanque con el nuevo contrato. 17 de marzo. Se inicia con el corte de láminas del techo que se debe cambiar. 29 de abril. Culminan el descenso de las láminas. 24 de mayo. Comienza el montaje de las láminas en el techo. 27 de mayo. Dos trabajadores caen al fondo del tanque y pierden su vida. ¿Qué pasó? El 27 de mayo a las 7 a.m. ingresó al tanque el equipo de trabajo conformado por soldadores y ayudantes técnicos para iniciar el proceso de alineación y punteada de las láminas del techo del tanque. Los trabajadores realizaron el permiso de trabajo y el análisis de trabajo seguro ATS, recibieron la charla de seguridad e inspeccionaron los arneses y las líneas de vida en compañía de un supervisor, un inspector y un vigía HSE. Durante el día, los trabajos transcurrieron sin ninguna novedad. Para la ejecución de las actividades en el techo se habían conformado tres frentes de trabajo. Dos de ellos estaban punteando con soldadura las láminas y el otro estaba acomodando y alineando las láminas en su sitio definitivo para que luego el soldador procediera a puntearlas. 3:40 pm. Dos de los trabajadores se disponían a mover la lámina número 30, jalándola con un lazo atado a esta para poder posicionar las láminas 20 y 25 en un área del tanque cuyas láminas estaban sin asegurar. Otro de sus compañeros observó lo que estaban haciendo y al ver que necesitaban ayuda se acercó para apoyarlos, ubicándose junto a uno de ellos sobre la lámina 33A, quedando el tercero al otro extremo de la lámina apoyado con un pie en la lámina 27A y con el otro sobre la 33A. En esta posición, ninguno de los tres trabajadores estaba asegurado a la línea de vida y la lámina 33A, en donde estaban parados, no estaba asegurada. Se encontraba suelta, apoyada sobre los soportes del tanque. Sin saberlo, el trabajador que se encontraba en la lámina 27A ejercía contrapeso con el pie que tenía en la lámina 33A, y cuando lo retiró, se generó un desequilibrio de fuerza sobre la lámina 33A, por lo que el peso de los otros dos trabajadores hizo que la lámina se doblara levemente.
que el vértice perdiera su soporte o su apoyo y se inclinara hacia el interior del tanque, ocasionando la caída al vacío de los dos trabajadores, que se encontraban sobre ella desde una altura de 14,7 metros. Los dos trabajadores fueron trasladados al hospital de Neiva. Allí, varios médicos lucharon e hicieron hasta lo imposible por salvarles la vida. Pero hacia las 4:10 p.m., uno de los trabajadores falleció. Y al día siguiente, en la mañana, y luego de varias intervenciones médicas, su compañero también murió. ¿Qué falló? Baja percepción del riesgo, el equipo ejecutor trabajó sobre el 60% de las láminas que no estaban aseguradas y se evidenció que algunos de estos trabajadores no estaban anclados a la línea de vida. Causas: acto subestándar, falta de asegurar. En el momento previo a la caída de los trabajadores accidentados, estos no se encontraban anclados a la línea de vida. Condiciones subestándar: protecciones y barreras inadecuadas, láminas sueltas y superpuestas. Se evidenció que aproximadamente el 60% de las láminas que están sobre el techo del tanque estaban sueltas y daban la falsa sensación de piso estable. Láminas sin punto de apoyo. La lámina 33A y algunas de las otras láminas que están sobre la estructura del tanque no estaban adecuadamente soportadas. Factores de trabajo. Motivación inadecuada. Se evidenció que el personal que laboraba contaba con certificación para trabajos en alturas. Igualmente, la firma contratista contaba con un sistema de gestión donde está establecido un programa de capacitación, sensibilización y entrenamiento al personal. Asimismo, diariamente se realizaban las inspecciones preoperacionales de arnés, líneas de vida y equipos, reforzándose temas HSE mediante las charlas diarias previo al inicio del turno. Adicionalmente, dentro de la estructura organizativa para realizar el trabajo, se contaba con tres profesionales HSE en sitio. Sin embargo, se evidenció que en algunos momentos durante el desarrollo de las actividades de alineación y punteo de las láminas del techo del tanque, algunos trabajadores estaban sin anclarse a la línea de vida con complacencia de equipo. Una lección para aprender. Siempre que se vaya a realizar el desmontaje y montaje de las láminas del techo de un tanque, se deben asegurar los procesos de planeación y ejecución, realizar un adecuado análisis de riesgo, asegurar que cada lámina que se encuentre en el techo esté debidamente asegurada y adecuadamente soportada. No puede haber láminas sueltas, porque estas se convierten en trampas para las personas por su inestabilidad, sensación de falso piso y por los riesgos asociados a los trabajos en altura. Los equipos de protección personal determinados para cada actividad se deben usar de manera obligatoria. Siempre que se realicen trabajos en altura, se debe contar con las líneas de vida y los arneses requeridos y revisar previamente el estado de los mismos. Casos como estos no se pueden repetir en Ecopetrol. Nuestro compromiso con la vida debe ser el que nos... Ya. A ver. ¿Quién me dice qué sucedió ahí? ¿Qué pasó? ¿Por qué fallecieron esas personas? ¿Qué me dicen? A ver, simplemente la norma dice, a ver, veámoslo por este lado, ¿ya? La norma, la capacitación, el entrenamiento te dice que cada vez que realices trabajos en altura, debes usar tu equipo de protección contra caídas. ¿Y cuál es el equipo de protección contra caídas? ¿Cuál es el equipo de protección contra caídas? Número uno, el arnés. Número dos, línea de vida.
A ver, de nuevo. Número uno, el arnés. Número dos, el conector entre el punto de anclaje y el anillo D con el absorbedor de impacto. Número tres, el punto de anclaje o la línea de vida. Número cuatro, el equipo antitrauma. ¿Cuál de esos cuatro componentes de mi equipo contra protección de caídas falló? ¿Qué me dice? ¿Cuál falló ahí? No, el arnés lo tenían puesto. La línea de vida estaba puesta. La línea de vida estaba ahí. Estaba instalada. Ahí está. El conector no estaba anclado. Muy bien, Luis. Ahí está el error. Las planchas, por último, que es una condición subestándar, ¿ok? Que está mal también que no estén aseguradas. Bueno, las estaban asegurando, es decir, el trabajo. Pero simplemente la persona que está realizando el trabajo en altura tiene que estar anclado, tiene que funcionar el equipo contra caídas. El no estar anclado, ya pues ya no funciona, y esa para mí es una negligencia del trabajador, así de crudo. Esa para mí es una negligencia del trabajador. Ahora, también, no toda es la responsabilidad del trabajador, ¿eh? Porque dice la norma que todo trabajo de alto riesgo tiene que tener la supervisión de un especialista en seguridad, vamos a decirlo así ya. Puede ser SHE, incluso esta empresa tenía todos los estándares de capacitación los más altos. Ya está. Pero ¿dónde estaba el supervisor ahí arriba? ¿Dónde estaba el ingeniero de seguridad? ¿Dónde estaba el prevencionista? ¿Dónde estaba el monitor por último? Tenía que haber un especialista ahí en seguridad que les diga, oye, compañerito, Juan, Pedro, no sé, ánclate. Entonces también hay responsabilidad de la parte empleadora. ¿Ya? Pero ¿por qué se cayeron las personas? ¿Por qué se murieron? Ahí está, ¿por qué se murieron las personas? Porque no estaban anclados. Así de sencillo. El equipo de protección contra caídas, que es todo, tiene que funcionar, pues. Si yo no estoy anclado, no funciona. Y voy a sufrir una caída con consecuencia de muerte. ¿Listo? Entonces, para eso nosotros también tenemos una jerarquía de control, ¿no? La jerarquía normal de controles es eliminación, sustitución, controles de ingeniería, controles administrativos y uso de EPP, ¿cierto? En este caso tenemos la eliminación del peligro, el aislamiento del peligro, la restricción del peligro, la detención del peligro y los controles administrativos. Eliminación del peligro, ya sabemos que es eliminar, trabajo en altura, ¿cuál es el peligro? A ver, trabajo en altura, ¿cuál es el peligro? A ver, Jessica.
Cuando hablamos de trabajo en altura, ¿cuál es el peligro? El peligro principal, porque hay N peligro. ¿Qué me dice Jessica? ¿No está Jessica? Ya. Luis, ¿qué me dice Luis? Luis Sánchez. ¿Cuál es el peligro? Ingeniero, la caída de desnivel. Peligro. Peligro es toda fuente, situación o acto con el potencial de causar daño. Entonces, cuando hablamos de trabajo en altura, vamos a encontrar varios peligros, pero uno de ellos es la caída, o perdón, la altura. El peligro es la altura. ¿Cuál es el riesgo? La caída. ¿Ya? Entonces, eliminación. ¿Vamos a poder eliminar la altura? Ojo, en general, el peligro se controla, no se elimina. Lo que se disminuye es el riesgo. ¿Ya? En general, el peligro se controla y el riesgo se disminuye o se minimiza. A excepción de que sea una zanja, bueno, un hueco. ¿Cuál es el peligro? El hueco. La zanja. ¿Cuál es el riesgo? La caída. Pero si yo tapo la zanja, tapo el hueco, ya pues eliminó el peligro. Pero un trabajo en altura, el peligro es la altura. Ahí sí un poco bien difícil de que podamos eliminar, ¿no? La altura. Aislamiento del peligro. Simplemente consta de instalar barandas. Dice, cuando hay posibilidad de caída de personas, los bordes hacia el vacío deben contar con barandas. ¿No? Podemos, si por A o B no tengo un punto de anclaje, yo puedo instalar mi baranda. Barandas. ¿Ya? Ahí estoy aislando el peligro. Que el peligro es la altura y el riesgo la caída, ¿no? Entonces estoy aislando el peligro. Ahora, esas barandas deben también, tienen unas especificaciones, ¿no? Que tienen que ser de 1,10 m como mínimo, con una barrera intermedia a 55 centímetros de la plataforma, 10 centímetros para el rodapiés, que es para evitar la caída de objetos, y me deben soportar 90 kilos, porque yo estoy caminando, vamos a suponer me tropiezo, ¿y dónde me apoyo? Me apoyo en la baranda, ¿cierto? Y esa baranda debe soportar 90 kilos, que es un peso aproximado que va a ejercer el apoyo de una persona en la baranda cuando sufre un tropezón, ¿no? Ahí está. Postes y barreras, ¿no? 2.4 metros entre cada poste. 1,10 m de altura del piso, una baranda intermedia de 55 centímetros y una inferior de 30 centímetros del piso por lo general de color amarillo, ¿no? Porque el color amarillo, la cinta amarilla que te dice advertencia, ¿cierto?
advertencia. Número 3. Restricción de la caída. ¿Qué quiere decir con restricción de la caída? Que es el equipo contra caídas con el conector sin el absorbador de impacto. Es el que te va a restringir para llegar al límite, en este caso de la plataforma. ¿No? Por ejemplo, aquí vemos en la figura, ¿no? Por lo general, ese conector es de 1 metro que te va a limitar, no te deja avanzar hacia el límite, en este caso de la plataforma. ¿No? Como vemos ahí nuestra línea de vida, y está es un limitador de movimiento, ¿no? Es un limitador de movimiento, no te deja avanzar. Por eso se le llama retención. Retención, de retener. ¿Ya? Ese es el número 3. Incluso aquí también entra el sistema de posicionamiento. Cuando realizamos trabajos en postes, por ejemplo, los eléctricos, ¿no? Ahí tienen su equipo, su arnés y su conector de posicionamiento. Ahí está la línea de posicionamiento, que puede ser de eslinga, de poliéster, de 3/4, no mayor a 1,80 m, con ganchos pequeños que se usa para enganchar en el anillo laterales del cinturón del arnés o del cinturón. Puede ser también de cable acerado. Sistema de detención de caída. ¿Cuál es la diferencia? El absorbedor de impacto. ¿Ya? La diferencia entre el de posicionamiento o el de restricción es el absorbedor de impacto. ¿Por qué? Porque simplemente te va a detener la caída. Vas a quedar suspendido, ¿no? Estás realizando trabajo, sufres una caída y se activa el absorbedor de impacto y quedas detenido ahí en el aire. Ahí está nuestro sistema de detención de caídas, el arnés de cuerpo entero, el conector con el absorbedor de impacto, el punto de anclaje y el equipo antitrauma. ¿Cuál es el equipo antitrauma? Ya vamos a ver que es una correíta que nos ponemos a ambos lados, nos enganchamos en los anillos del lado derecho o lado izquierdo de la cintura y la pisamos, ¿no? ¿Eso para qué me va a servir? Para poder soportar 30 minutos para que me rescate. De lo contrario, solamente 15 minutos, porque las fajas, las eslingas, las fajas del arnés ya van a empezar a hacer presión, ¿no? En las arterias. Punto de anclaje, punto fijo y seguro
de una estructura, ¿no? Ahí tenemos el punto de anclaje. Que debe soportar más de 2.000 kilos, 2.700 kilos. Una persona de aproximadamente 80, 90, 100 kilos. Ojo, también que el médico ocupacional, si estás a los gorditos, tampoco no los deja realizar trabajo en altura. La faja de anclaje, una faja de poliéster de 4.5 o 7.7 centímetros de ancho y no mayor a 1.80 m. Con un anillo metálico a cada extremo, alrededor de la cintura y un punto de anclaje. El arnés de cuerpo entero tipo paracaídas, correas de poliéster, que envuelven el tronco y muslos, ¿no? Diseñado para distribuir la fuerza generada en el cuerpo cuando se sufre una caída y quedas suspendido. Ahora, cuando realizamos trabajo en caliente, es otro tipo de arnés, ¿no? Nomex o Kevlar. O la combinación de esos materiales para evitar, obviamente, justamente que las chispas quemen las fajas. ¿Cómo se inspecciona un arnés? Se lo coge del anillo D. Por lo general, los arneses a veces miden de colores, ¿no? Para saber identificar las partes superiores de las partes inferiores. Si no es el caso, lo cogemos del anillo D y lo dejamos colgar, ¿no? Para poder identificar las correas y ver las costuras, si hay algún tipo de daño, los ganchos, los anillos, que no estén golpeados, que no estén abollados. Por eso los ganchos hay que cuidarlos, no hay que golpearlos, ¿no? Bueno, línea de vida. Sí, pues le llaman línea de vida, pero es conector, faja de poliéster o cable acerado que se fija al anillo del arnés con los extremos libres, ¿no? Terminando en ganchos. Estos ganchos son a presión, tenemos que cuidarlos para que esa presión no se dañe y después se salga fácilmente de la línea de vida o del punto de anclaje. Dispositivo antitrauma es la correíta que les digo, que se coloca en ambos lados de la cintura y se pisa para poder esperar 30 minutos nuestro rescate. Todo ese es el equipo contra caídas. Arnés de cuerpo entero, conector, punto de anclaje y equipo antitrauma. Cuando hablamos del punto del conector, tenemos con el absorbedor de impacto y sin el absorbedor de impacto para posicionamiento o restricción de la caída. Dentro de lo que son controles administrativos, tenemos primero el EMO. ¿Cuál es el EMO? El examen médico preocupacional. Ahí vamos a ver en qué condición está la persona para poder realizar el trabajo. La capacitación de inducción, ¿no? El SSTR, obviamente, trabajo de alto riesgo, debe tener su SSTR. Pensión y salud. Los procedimientos escritos de trabajo seguro y la capacitación específica. En este caso, para trabajo en altura. Listo, esa sería nuestra jerarquía de controles. Eliminación del peligro, aislamiento del peligro,
restricción de la caída, detención de la caída y controles administrativos. ¿Listo? Hasta aquí. ¿Alguna pregunta? Ingeniero, disculpe, usted me Dime. mencionaba hace rato algo con relación al examen médico ocupacional. ¿Hay algún modelo específico para poder ver o identificar qué personas pueden o no realizar un tipo de trabajo o todo es de manera general? Ya, en cuestión al examen médico, en la resolución ministerial 312 del MINSA, ahí está el protocolo de examen médico ocupacional. Dependiendo la actividad que vas a realizar, ya sea construcción o ya sea minería, se solicita el servicio, ¿no? De acuerdo a las exigencias. En minería, por ejemplo, el reglamento de seguridad minero, o en construcción, el reglamento de seguridad para el sector construcción, ¿no? Dependiendo la actividad. Ahí están los protocolos. Ahora, en términos generales, tú pasas cualquier examen médico para cualquier actividad y, por ejemplo, eres hipertenso, eres diabético o estás con sobrepeso, tenlo por seguro que el médico ocupacional te va a poner esa restricción. No realizar trabajo en altura. Ahora, cuando vas a pasar el examen médico, ahí también dice el puesto al que postulas, ¿no? Ahí dice, por ejemplo, operario montajista. Pero eres diabético o eres hipertenso. Y el médico ocupacional te va a restringir, ¿no? El realizar trabajos en altura. ¿Por qué? Porque puedes sufrir una descompensación de la presión, ¿no? Mareo, desmayo y pum para abajo. ¿Ya? Pero en el decreto supremo, la resolución ministerial 312 del MINSA, ahí está el protocolo, los protocolos de examen médico para todas las actividades, ¿no? Ahí está bien detallado. ¿Listo? ¿Nadie más? ¿Otra pregunta para continuar con espacio confinado? Listo. ¿Qué son trabajos en espacio confinado? Es una actividad, un trabajo que vamos a realizar en un ambiente que no está, pues, diseñado para que una persona esté ahí. Simplemente para que una persona realice su trabajo no está diseñado, pues, ¿no? Tiene un ingreso y una salida difícil, no es fácil ingresar y salir, ¿no? Y no ha sido diseñada para que la persona esté ahí. Es un recinto cerrado, o en otras, generalmente cerrado.
pero también hay otro tipo de espacios confinados abiertos, ¿no? Los más peligrosos son los cerrados, ¿ya? También tenemos normas, empezando por la ley de seguridad y pasando por las OSHA, ANSI, que nos habla de la responsabilidad y obligatoriedad del empleador para tomar las medidas de seguridad necesarias en trabajo de espacio confinado, ¿no? Como por ejemplo el decreto supremo 024 en el artículo 7 habla de los espacios confinados, donde dice que es un lugar de área reducida o espacio con abertura limitada de entrada y salida, constituido por maquinarias, tanques, tolvas o labores subterráneas, en el cual existe condiciones de alto riesgo como falta de oxígeno, ¿no? Siempre en el espacio confinado el común denominador va a ser la falta de oxígeno, presencia de gases tóxicos, ¿no? Que se requiere un permiso escrito. Ay, no olviden, trabajo en altura, el petar. Ya, ahorita acá les mostramos un petar. También nos habla de que es un trabajo de alto riesgo en el artículo 129, que el titular de la actividad minera establece los estándares, procedimientos y prácticas para realizar el trabajo, en este caso, de espacio confinado. Sector construcción, en la G50 también habla en el punto 18 sobre lo que es espacio confinado. OSHA también nos dice, ¿no?, que todos los empleados necesarios para entrar en espacio reducido o cerrado deben ser instruidos, o sea, capacitados, entrenados. Todo trabajo de alto riesgo, el personal no es cualquier personal, tiene que ser entrenado, capacitado, entrenado y, ¿por qué no?, certificado. OSHA también nos dice que se requiere de un permiso de trabajo seguro. La NFPA nos habla del ingreso seguro a espacios confinados, ¿no? ¿Cómo debemos ingresar a un espacio confinado? Igual lo que es ANSI. Todas estas normativas tenemos que revisar, ¿ya? Aquí les dejo para que puedan ustedes revisar las normativas. ¿Cuáles son los tipos de espacio confinado? Tenemos abiertos y cerrados. Abiertos tenemos pozos, cubas de fermentación, fosas escépticas, fosas de engrase de vehículos, ¿no? Esa, cuando vamos al taller a hacer mantenimiento del carro, esa fosa es espacio confinado. Cerrados. Tenemos cisternas, alcantarillas, silos, tanques, reactores, hornos, cámaras de registro, bodegas de barco, ductos subterráneos, ¿no? Tenemos tres clases de espacio confinado, de la más peligrosa hasta la menos peligrosa. Clase A, cuando el nivel de oxígeno está a 16% y a 20% del límite de explosión, o sea, es altamente riesgoso, bajo contenido de oxígeno, y cualquier chispa, golpe de algún metal que genere una chispa, ¡blum!, genera una explosión. B, cuando el porcentaje de oxígeno está entre 16 y 18, o 19.4% y el límite de inflamabilidad 10%, o sea, bajo.
Y clase C es un espacio confinado, tranquilo, vamos a decirlo así, ¿no? Cuando el límite de oxígeno está a 19%, ahorita vamos a ver una tablita donde cuál sería lo normal, y la inflamabilidad menor a 10%, ¿no? O sea, no hay ningún problema. Entonces tenemos tres clases de espacio confinado, A, B, C, ¿no? De mayor inflamabilidad y menor cantidad de oxígeno hasta mayor cantidad de oxígeno y menor límite de inflamabilidad, ¿no? Acá vemos, según NIOSH, tenemos aquí una tablita. También mucho oxígeno también, ¿eh? Es peligroso. Mucho, o sea, mucho oxígeno, corremos el riesgo de una peligro de incendio, ¿no? Lo normal está entre el 21%, es el límite normal de oxígeno, ¿no? O aire que tiene o debe contener un espacio confinado. 19.5 ya está un poquito teniendo algunas dificultades para respirar, ¿no? Pero todavía es permisible. 16% ya es incremento del ritmo respiratorio, ya el corazón se agita, dificultad para respirar. 14% ya vamos perdiendo el juicio, ya no nos podemos mover con facilidad. 8% ya vamos perdiendo la capacidad de movimiento, inconsciencia, vómito. 6% ya no podemos respirar, convulsiones, desmayo y muerte en minutos. Esa es la tablita donde podemos ver el nivel de oxígeno y el efecto fisiológico que sufre la persona. Análisis de riesgo. Aquí tenemos también riesgos por exposición a atmósfera peligrosa, riesgos por agentes mecánicos físicos, riesgos por agentes biológicos, ¿no? Cuando hablamos de atmósfera peligrosa, generalmente es cuando encontramos falta de oxígeno y presencia de gases tóxicos, ¿no? Riesgos que por ser poco conocidos originan accidentes por sorpresa. ¿Ya? Pueden ser fatales. Riesgos por agentes mecánicos o físicos, ¿no? Estamos hablando de golpes, caídas, ¿no? Ya hemos dicho que un espacio confinado es difícil, es de difícil entrada y salida. Entonces podemos sufrir caídas, golpes con herramientas. Riesgos por agentes biológicos, ¿no? Un espacio confinado es una alcantarilla. Un desagüe, ¿qué encontramos ahí? Buzones, ¿no? Encontramos. ¿No? Incluso encontramos bacterias, encontramos parásitos. Son los tres tipos de riesgos en un espacio confinado, ¿no? Riesgo por exposición. Riesgo por exposición a atmósferas peligrosas, a agentes mecánicos físicos y agentes biológicos.
¿Qué dice acá? Las características estructurales de los espacios confinados permiten que los riesgos existentes al interior de estos tengan una connotación especial, por lo que cualquier error u omisión de la identificación y evaluación de estos pueden desencadenar consecuencias graves o fatales para los trabajadores, ¿no? Aunque los riesgos se asocian principalmente con las condiciones atmosféricas, en el espacio confinado también existen otros riesgos importantes, como ya hemos visto en la clasificación de los riesgos, ¿no? Riesgos de tipo mecánico, hemos dicho atrapamientos, choques, golpes, caídas de distinto nivel, caídas de objetos por desplome o manipulación, contacto eléctrico indirecto con partes metálicas, riesgos ergonómicos, también tenemos riesgos ergonómicos, malas posturas, riesgos biológicos, ¿no? Tenemos ahí, incluso hay roedores, ¿no? Arañas, parásitos, bacterias, hongos. Cuando hablamos de riesgos por exposición a atmósferas peligrosas, tenemos lo que son ambientes con deficiencia de oxígeno por debajo al 18%. Acuérdense de la tablita, ¿no? ¿Por qué el aire se consume en un espacio confinado? Oxidación, el oxígeno se consume. Combustión, el proceso de combustión consume el oxígeno. Oxígeno puede haber sido reemplazado por otros gases, como por ejemplo la soldadura, son humos metálicos, en espacio confinado también se hacen trabajos de soldadura, y microorganismos consumen también el oxígeno, ¿no? Los microorganismos en un espacio confinado. Esas son las causas por la deficiencia del oxígeno, ¿no? Exposición a ambientes con enriquecimiento de oxígeno, o sea, mayor oxígeno. Altas cantidades de oxígeno. Cuando sucede esto, ¿no? Son inestables. Incluso son atmósferas que pueden ocasionar algún tipo de explosión, ¿no? Exposición a sustancias químicas tóxicas, ¿no? La descomposición de la materia orgánica, por ejemplo, con la generación de hidrocarburos, monóxido de carbono, anhídrido carbónico, ácido sulhídrico, el amoníaco. Incluso estos pueden causar daños al tejido. Alertar el sistema nervioso, pérdida del conocimiento, desvanecimiento, ¿no? Y la muerte del trabajador, ¿ya? Incendio y explosión debido a sustancias químicas inflamables, ¿no? Hablamos del límite explosivo inferior y límite explosivo superior, ¿no? Y agentes biológicos, ¿no? Ya hemos vuelto a mencionar las bacterias, los roedores, los insectos, todo eso están expuestos los trabajadores cuando ingresan a algún determinado espacio confinado. ¿Qué medidas de prevención debemos adoptar para estos tipos de riesgos, ¿no? Bueno, si es posible no ingresar al espacio confinado, en buena hora, ¿no? Se puede realizar de alguna forma, con algún equipo, algún sistema, control remoto, no sé. Debemos establecer los permisos escritos de trabajo
antes de ingresar. A ver. Antes que me olvide. Un petar en espacio confinado. Acá tenemos un modelito, por ejemplo, de un petar en espacio confinado. A ver, ¿qué tenemos que ver? Por eso les digo yo, es como una especie de un checklist. Tenemos que verificar, por ejemplo, que se han realizado las inspecciones, la inspección visual antes de ingresar, ¿no? Se ha realizado la inspección visual antes de ingresar. ¿Cómo está visualmente el ambiente? Se ha colocado aviso preventivo de personal trabajando en espacio confinado. Se encuentra con la escalera para el ingreso y salida del trabajador. Ojo, que ahí también hay un, ahorita vamos a ver, hay un equipo de protección colectiva. Se cuenta con iluminación suficiente. El personal conoce la tarea a realizar mediante la charla específica de inicio de actividad. Hay un registro, tiene que haber un registro. Se ha realizado el proceso de bloqueo y etiquetado, si es que se da, dependiendo del tipo de espacio confinado. Se ha coordinado con otras áreas involucradas en el trabajo para el tema del bloqueo, por ejemplo. La energía eléctrica se ha bloqueado o desconectada. El ingreso de fluidos ha sido bloqueado. Se cuenta con una persona fuera del espacio confinado en contacto permanente con el ingresante. Tiene que haber. El personal en el interior cuenta con una línea de vida enganchada desde el exterior, en caso de desmayo, para poderlo extraer. Si están en un lugar bajo el suelo, ¿a qué nivel se encuentra el trabajador? Esto obviamente es modificable de acuerdo a la necesidad de la empresa o del trabajo. Ya no es, este es un modelo. No es de que ahí queda y ya está. No. Es modificable. Ya incluso es un documento auditable. ¿Ya? ¿Qué más tenemos que hacer? Ha sido ventilado, lavado, vaporizado, inertizado. El espacio o recipiente ha contenido ¿qué? Combustible, gases, polvos, químicos, otros. La lectura, bueno, en el caso de que se haya una lectura, ¿no? ¿Qué se ha encontrado? Y el equipo de protección personal que vamos a utilizar. ¿Alguna observación? Y los nombres de las personas que van a ingresar y las autorizaciones correspondientes. ¿Ya? Este es un modelo de petar para espacio confinado. Seguimos. Entonces, se ha establecido el procedimiento de trabajo y el permiso de entrada, que es el petar. Antes de entrar a un espacio confinado, se ha evaluado las condiciones de explosividad, ¿no? Contenido de oxígeno, toxicidad, o sea, se ha hecho la medición. Antes de entrar y mientras permanezca el personal en el interior, hay una ventilación adecuada del recinto. Tener dispuesto para el uso y en su caso utilizar equipo respiratorio aislante de protección individual que le permita obviamente respirar, mantener de forma permanente
Personal de vigilancia, o sea, el entrante tiene que tener una persona que esté en permanente comunicación ahí en al ingreso del espacio confinado, y tiene que haber un supervisor de seguridad, un especialista, ¿ya? Todo trabajo de alto riesgo tiene que tener su supervisor de seguridad, su especialista. Evacuar inmediatamente el recinto cuando se observan las primeras señales de alarma, ¿no? Por eso es de que este es el equipo de protección colectiva. Sistema de retención anticaídas. No le puedo poner el de detención, porque imagínense, el de detención es con el absorbedor de impacto. El de retención es sin el absorbedor de impacto, ¿ya? El arnés, el conector sin absorbedor de impacto y, en este caso, un trípode con un sistema de recuperación, ¿no? Al cual va a estar anclado para que lo pueda extraer. Señalización exterior y protección perimetral para que nadie pueda acercarse. Equipo de comunicación entre la persona entrante y la persona en el exterior. Ojo, no celular, ¿eh? Tiene que ser radio. Medidor de gas para controlar la atmósfera interior antes, durante y después. Porque acuérdense que nosotros en el espacio confinado respiramos el aire y botamos el CO2. Entonces, tenemos que hacer la medición antes, durante, para ver los niveles de oxígeno. Y si la persona, bueno, uno no puede estar ahí más de una hora, para empezar. Entonces, salgo para tomar aire, entre comillas, y antes de volver a ingresar, hay que hacer nuevamente la medición. O sea, es constante la medición de la atmósfera que se encuentra en el espacio confinado. Y medidas de ventilación externa, ¿no? Podemos hacer ventilación mecánica, ¿no? El equipo de protección colectiva. El equipo de protección personal, de igual forma, ¿no? Tenemos también un sistema anticaídas, por eso les decía yo, el arnés de cuerpo entero con el conector sin el absorbador de impacto. Obviamente un casco, gafas, protectores auditivos, guantes, calzado, vestuario, ¿no? En el caso del vestuario, dependiendo del espacio confinado, contra el agua, contra en el caso de alcantarillas, botas de jeve, ¿no? Traje Tyvek especial, guantes. Cuando ingresamos, por ejemplo, a alcantarillas, ¿no? Medidas preventivas para evitar la transmisión de enfermedades infecciosas, ¿no? Tenemos ahí protección contra contacto con agua y elementos contaminantes, ¿no? Guantes de jeve, ¿no? Calzadas, botas de jeve, por ejemplo, vestuario impermeable, ¿no? El traje Tyvek, por ejemplo. Protección contra heridas, guantes contra cortes y punzones, porque imagínense caerse, hacerse una herida en esas aguas, ¿no? Puede resultar, puede tener complicaciones, ¿no? Al salir, ¿no? Una ducha, lavado con agua caliente en los locales del centro de trabajo, ¿no? Depósitos de agua potable, vestuarios,
¿no? Utilización de jabón, antiescépticos, dérmicos, ¿no? Para el posible contacto que haya tenido con ese tipo de aguas, un botiquín de primeros auxilios, obviamente hábitos personales, lavado de manos, cara, bañarse, control de, por ejemplo, campañas periódicas de lucha contra roedores, programas de desinsectación en depuradores de aguas, vacunas, prevención médica, ¿no? Vigilancia de la salud del trabajador y formación, ¿no? Información médica sobre agentes infecciosos, obviamente, ¿no? La capacitación que va para saber qué hacer si nos encontramos en un ambiente riesgoso en caso de una herida, ¿no? ¿Qué debo hacer? ¿Cómo me debo proteger? ¿No? Esa es la información que debemos contener. Cuando hablamos de formación preventiva, es obviamente la capacitación, ¿no? Acerca de las atmósferas peligrosas, clases y causas de su formación en este caso, ¿no? Evaluación de la atmósfera peligrosa, manejo de aparatos de medición, límites de contaminación máxima tolerable, ventilación natural, forzada, tipos de ventilación, protección individuales, equipos respiratorios, ¿no? Prácticas de utilización, vigilancia y rescate, trascendencia de la vigilancia, comunicación, ¿no? Procedimiento, simulacros, evacuación, ¿no? Todo ese es el entrenamiento, todo eso es la formación. Primeros auxilios, también debemos tener curso de primeros auxilios, de socorro, para heridas, ¿no? Golpes, electrocuciones, quemaduras, técnicas de reanimación, si un compañero pierde el conocimiento, ¿no? Manejo de aparatos de reanimación, si se diera el caso, como el desfibrilador, ¿no? Todo eso va dentro de lo que es la formación prevención sanitaria, ¿no? Acerca de enfermedades infecciosas, vías de transmisión, desinfección de heridas, hábitos de higiene personal, prevención de riesgos generales, ¿no? Ante accidentes, por ejemplo, de tránsito, medios de acceso, consignas contra el riesgo, manejo de equipos de alta presión, manipulación de cargas, equipos eléctricos, utilización correcta de equipos de protección individual, ¿no? Entre otros. Todo eso podríamos tomar en cuenta dentro de lo que es la formación preventiva, ¿no? La capacitación para realizar el trabajo. O sea, por eso digo, ¿no? O sea, un trabajador, un peón, por ejemplo, que es simplemente, sin desmerecerlo, pero es el ayudante, ¿no? Ese trabajador tendría que tener toda esta formación preventiva para poder realizar un trabajo en espacio confinado, ¿no? Ahora, hay espacios confinados donde va a requerir el bloqueo y el etiquetado, ¿no? Porque algún tipo de energía
puede circular, ¿no? Por ese ambiente, ya sea eléctrica, hidráulica, ¿no? Entonces, ¿qué debemos hacer? Imprimir el estándar de entrada y trabajo, considerar sus recomendaciones para elaborar el permiso de autorización. Aislar y señalizar el área de trabajo. Detener la operación del equipo mediante el bloqueo y procedimiento, ¿no?, de energía cero, en el caso de que se dé. Inspeccionar externamente el área de trabajo para identificar energías, riesgos e interferencias. Para espacios confinados identificados de riesgo A, o sea, bajo en oxígeno y alto en explosividad, se requiere la presencia en el lugar del equipo de rescate y entrenado debidamente, ¿no? Bloquear las fuentes de energía y garantizar el estado de energía cero. Proceder al expurgo de energías residuales y trabadas de energías mecánicas, ya sea la potencial o la cinética. Evaluar externamente los riesgos y las condiciones atmosféricas internas del espacio confinado, ¿no? Todo eso con referente al bloqueo y etiquetado. Ahora, hay que hacer la mención, ¿no? La atmósfera interior debe ser medida antes de ingresar, de forma continua, mientras el trabajador está, y cuando salga y va a volver a ingresar, hay que volver a medir, ¿no? Esta se debe realizar con instrumentos adecuados que permitan la lectura en el momento de lo que se tenga certeza de su calibración. Además, los instrumentos deben contar con señales visuales y sonoras que nos alerten sobre condiciones particulares, ¿no? Algún inflamable, asfixiante o algún gas tóxico, ¿no? También tenemos formación, principios básicos, ¿no? Antes de proceder a la medición, efectuar las comprobaciones previas de los aparatos de medida, o sea, la calibración, ¿no? Que estén funcionando los aparatos. Realizar las mediciones desde una zona segura, exterior o punto ya valorado como no peligroso. Tenemos ahí la práctica de la medición, ¿no? Abrir la tapa del recinto lo menos posible e introducir la sonda de muestreo, ¿no? Ese es el procedimiento, ¿no? Esperar a que la lectura se estabilice, respetando siempre los tiempos de respuesta de los sensores, ¿no? Hay que esperar que el aparato haga su trabajo. En pozos y similares, efectuar las medidas a distintas profundidades, teniendo a ras del suelo o de la superficie libre del agua. En galerías similares, repetir las mediciones por tramos razonables. Si llegan otros conductores al recinto, o sea, si hay alguna tubería, algún desfogue, medir en las bocas de cada encuentro. Utilizar tubos fumigeros para detectar la dirección del aire, hacia dónde va, ¿no? Antes de cualquier duda o incongruencia en la lectura, repetir la medición otra vez. Explotación de los resultados, ¿no?
Regla básica dice, cualquier condición peligrosa detectada en la evaluación inicial obliga a extremar las previsiones durante toda la permanencia en el recinto, aún después de haberla corregido. La actuación que se recomienda es seguir en función a los resultados obtenidos y los datos obtenidos en las mediciones conviene archivarlos de forma como información para futuras visitas al recinto, ¿no? Como antecedentes, ¿no? Práctica de la medición, mantener los aparatos de medición en funcionamiento continuamente, ¿no? Hay que estar midiendo continuamente. Por eso hemos dicho, al inicio y durante. Disponer de un equipo de medición para cada zona de trabajo, ¿eh? Si estamos realizando trabajos en distintos espacios confinados. Explotación de los resultados. Cuando se alcance cualquier nivel de alarma, abandonar inmediatamente el recinto, ¿ya? Y archivar los datos de las mediciones al igual que en el caso de la evaluación inicial. Ahí tenemos algunos modelos de equipos, ¿no? Obviamente, el personal capacitado para su control es el encargado de hacer la mención, ¿no? El personal que los utilice debe conocer de forma precisa su manejo, la información obtenida, interpretación de la información, las limitaciones, los signos de funcionamiento y el manual de instrucciones, ¿no? Debe tener amplio conocimiento del equipo de medición. Hay que realizar la calibración y comprobación del funcionamiento, realizar las revisiones periódicas recomendadas en el manual y registrar por escrito las operaciones de mantenimiento también, ¿ya? Para tener un historial. Hay que realizar la calibración y comprobación de respuesta de los sensores. Obviamente la carga, el estado de la batería debe estar óptima. La ventana de los sensores y de línea de muestreo libres de obviamente vapor, condensación, suciedad. ¿No? Esa es la forma como debemos tener nuestro equipo de medición, ¿no? La ubicación también deben estar siempre, ¿no? Realizar antes de del ingreso y también durante la permanencia. Son recomendaciones acerca de los espacios confinados, ¿no? Ahora vamos a ver lo que son trabajos en caliente. Son todas aquellas actividades o trabajos en las cuales van a generar una llama, una chispa, ¿no? Llama abierta, chispas,
¿no? Que puedan entrar en contacto con materiales peligrosos, materiales combustibles inflamables, y puedan generar una explosión, un incendio, ¿no? Trabajos en caliente, hablamos de soldar, de esmerilar, de cortar, ¿no? Pueden provocar incendios, explosiones. La soldadura, ¿no? La soldadura es, cuando cada vez que hablamos de trabajo en caliente, lo relacionamos más con la soldadura, ¿no? Y hay tipos de soldadura, ojo. Tenemos la soldadura de y corte con soplete de gas, que usa una llama para unir y cortar metal, ¿no? La soldadura por soplete, para cortar o unir un metal. La soldadura de corte por arco, usa un arco eléctrico entre el electrodo de metal y el material de base para unir y cortar el metal. Es la soldadura común, ¿no? Que conocemos. El esmerilado, que usa una rueda de esmeril, ¿no? O un disco, ya sea también un disco de metal, que gira para poder cortar o pulir un metal. Y la soldadura fuerte y blanda usa calor para fundir un metal de relleno utilizado para unir un metal, ¿no? Utiliza un metal de relleno para unir otro metal. Esa es la soldadura fuerte o blanda, ¿no? Entonces los tipos de soldaduras más comunes. De igual forma, también tenemos normas en las que nos ayudan a la elaboración de los procedimientos, por ejemplo, ¿no? Y habla de las de lo que debemos cumplir para poder prevenir los accidentes, ¿no? Y los incendios, las explosiones, ¿no? Las medidas preventivas, ¿no? Estas normativas hablan de lo que son medidas preventivas. Tenemos también el reglamento de electricidad, la resolución ministerial 111-2013, ¿no? Trabajos en caliente o con tensión o línea viva o energizada, ¿no? Dice, la entidad deberá disponer de la relación de personal calificado para realizar los trabajos en caliente. Otra vez, es personal capacitado, entrenado y certificado para realizar trabajo en caliente. También nos habla la G50, la OSHA 29, incluso la NFPA, ¿no? Norma para la prevención de incendios durante la soldadura y corte, ¿no? Trabajos en caliente. Peligros asociados en trabajos en caliente. Material combustible de alta temperatura, ¿no? Pueden causar incendios. Dice, el calor intenso, las chispas o las salpicaduras de metal que se producen durante los trabajos en caliente pueden causar incendios, ¿no? Descarga eléctrica. Si toca dos objetos metálicos cargados con energía, usted formará parte de un circuito eléctrico. Los voltajes más altos aumentarán el riesgo de lesión o muerte.
Arco eléctrico. Se produce cuando una corriente eléctrica sale de su trayectoria previa y viaja a través del aire de un conductor a otro o a la Tierra. Altas temperaturas, la energía radiante, las chispas o las salpicaduras de metal pueden provocar quemaduras graves. Gases inflamables, ¿no? Si se permite su acumulación, los gases inflamables pueden detonar o explotar con resultados catastróficos. Luz intensa, altamente resplandeciente de la soldadura por arco puede provocar daños a los ojos, ¿no? Por eso es de que cada vez que se realiza trabajo de soldadura, se utiliza una careta especial para soldar con una luna que protege esa luz resplandeciente, ¿no? Ahora, también en espacio confinado se hacen trabajos de soldadura por ejemplo rutas de escape limitadas, ¿no? Hemos dicho que un espacio confinado es de difícil ingreso y salida. Visibilidad limitada que impide evaluar las lesiones y retrasa la atención de emergencia. Ventilación ilimitada que expone a un mayor riesgo de exposición a vapores nocivos. El desplazamiento del oxígeno producido por las llamas de la soldadura en lugares confinados, ¿no? Puede causar irritación a los ojos, electrocución por descarga eléctrica, electrocución por arco eléctrico, quemaduras, intoxicación por humos metálicos, incrustaciones de partículas en los ojos y cara, ¿no? Una cortina para soldadura protege a los empleados de la exposición directa, ¿no? En talleres pequeños, ¿no? Un extractor de humo, ¿no? A veces, generalmente en los talleres mecánicos o los talleres de soldadura de carpintería metálica, ¿no? Son pequeños. Son las medidas que podríamos tomar para evitar dañar, ¿no? A los compañeros de trabajo, ¿no? Ahora, dice, en función a la evaluación de los riesgos, el supervisor debe establecer los controles, ¿no? Control de los materiales combustibles, quitar, por ejemplo, ¿no? Todo combustible, todo material combustible e inflamable, ¿no? Quitar, sacar del área de trabajo, ¿no? Dice, retirar los combustibles ubicados en otro lado, ¿no? Evitar materiales combustibles no removibles como pisos de madera. Para eso podemos, no sé, utilizar algún tipo de mantas, si se diera el caso, ¿no? Ya que también no deberíamos tener nuestro taller con pisos de madera. Si no se pueden retirar, hay que cubrirlos, los pisos, los materiales combustibles, los materiales inflamables, hay que cubrirlo, ¿no? Por ejemplo, con geomembrana, ¿no? Podemos cubrir para evitar que las chispas entren en contacto con ellos. En espacio confinado, retire toda fuente de ignición del área de trabajo en caliente, ¿no?
usen los conductores de ventilación locales para mantener la exposición dentro de los límites aceptables. Obviamente hay que cumplir con un programa de protección respiratoria. Su supervisor se encargará de controlar y evaluar la calidad del aire antes de comenzar el trabajo en caliente, por ejemplo, en embarcaciones que anteriormente hayan contenido materiales inflamables y tóxicos, hay que limpiar o inspeccionar minuciosamente. Ojo, hay materiales peligrosos como el tolueno, que se quedan en las grietas del espacio confinado, ¿no? En los tanques que tengan algunas fisuras, algunas grietas, como que se esconden ahí, ¿no? Vamos a decir, ahí parte, ¿no? Entonces, eso puede producir una explosión, un incendio, ¿ya? Hay que ventilar siempre, hay que ventilar los espacios confinados, ¿no? Asegurarse de que no se fugue el oxígeno, no ingrese cilindros o máquinas de soldadura a un espacio confinado, hay que tratar de evitar eso y seguir las indicaciones del especialista, ¿no? Para prevenir un incendio, por ejemplo, tenemos que tener en cuenta la vigilancia de incendios, por ejemplo, verificar de que cuando haya algún tipo de trabajo soldadura, se utiliza, por ejemplo, un observador de fuego, que viene a ser un vigía. Y él tiene, una vez que haya terminado el trabajo, una de sus funciones es ver de que no haya ninguna, o sea, puede haber saltado una chispa por ahí, ¿no? Entonces su función es vigilar, ¿no? De que no haya ninguna chispa que esté causando algún problema, ¿no? Extintores, ¿no? Tenemos que tener extintores de ABC de 6 o 9 kilos en cada área. Por lo general, para trabajos en caliente, hay tipos de extintores, ¿no? Puede haber el PQS o el CO2. O también el extintor de fuego, siempre y cuando no estén energizadas, ¿no? Esas, el área que esté incendiando. Conductos y sistemas transportadores. Alguna faja transportadora, ¿no? Por ejemplo, vayamos a realizar algún trabajo soldadura cerca de alguna faja transportadora, por ejemplo. A veces tenemos que revisarnos bien los bolsillos, ¿no? Los botapiés. Control de atmósfera. Control el aire, verifique la existencia de gases o vapores inflamables, ¿no? Por ejemplo, en las barcazas, en los puertos, cuando vamos a hacer algún tipo de soldadura, hay que verificar que no haya fuga de algún gas. Eliminación segura. Disponga de cubetas o recipientes metálicos para eliminar de manera segura el desecho de trabajo en caliente, ¿no? Entonces, esas son algunas de la prevención para evitar algún tipo de incendio. Es muy importante el observador de fuego, ¿ah? Así como en el espacio confinado, se debe trabajar, debe haber una persona ahí
constante que esté en coordinación con el entrante. Igual, en el trabajo en caliente, en el caso de soldadura, debe haber un observador de fuego. El cual su función principal es justamente ver de que no haya alguna chispa, no haya caído por algún lugar que no esté visible y empiece a generar un incendio. Por eso dice de que por lo menos hay que esperar una media hora, 20 minutos, verificar, inspeccionar, para que no haya un, ustedes saben que el fuego, una chispa, poquito a poquito va creciendo, ¿no? Imagínense, ahí está, imagínense un carbón, ¿no? Cuando hacen una parrilla, ¿cómo queda el carbón? Solito, va avanzando, ¿no? Toca, por ejemplo, un papel y se produce un incendio, ¿no? Ahora, existen también algunas condiciones generales para trabajos en caliente, como por ejemplo, es pues obligatorio el permiso escrito de trabajo de alto riesgo, ¿no? Bueno, vuelvo a repetir, para mí es como un checklist, ¿ya? Donde ahí vamos a verificar que todo, como hemos mostrado en el permiso escrito en espacio confinado, ¿no? Ahí vamos a verificar las condiciones que se den para realizar el trabajo, ¿no? Es obligatorio. El supervisor de trabajo tomará conocimiento de la información contenida en el permiso y autorizará el cumplimiento de la actividad, ¿no? El supervisor de trabajo es responsable de designar una persona como vigía de fuego, ahí está, le decía yo, el observador de fuego, durante todo el trabajo hasta una hora después de concluido el trabajo, ¿ya? Bueno, así dice la norma, ¿no? Pero verificando una media hora, verificando que todo esté ok, no habría mayor problema, ¿no? Pero como máximo dice una hora. Detener cualquier trabajo en caliente si las condiciones bajo las que se llevó el permiso han cambiado, ¿no? Porque se puede realizar no sé, espacio confinado, se hace por ejemplo, vamos a realizar algún tipo de soldadura dentro de un espacio confinado, algún trabajo dentro de un espacio confinado, pero empieza a llover, ¿no? Las condiciones cambian, ¿no? Entonces, por eso es de que se puede parar o tomar otras medidas. Verificar, dice, todo trabajo en caliente requiere contar obviamente de un extintor, ¿no? De tipo ABC. ABC, de 6 o 9 kilos, dice, ¿no? Obviamente hay que inspeccionar con carga vigente, puede ser de PQS. Se inspeccionará el área y todo material combustible e inflamable deberá ser retirado por lo menos 20. Bueno, en seguridad siempre exageramos, ¿no?
por lo menos 20 metros, dice, del trabajo en sí. Todo material combustible no removible debe ser cubierto con un material resistente al fuego. Un material resistente al fuego. Cualquier trabajo en caliente que se realice deberá ser aislado con señales de advertencia, ¿no? La señalización también es importante, ¿no? Para que nadie, ningún tipo de otra persona pueda ingresar, ¿no? Se inspeccionará conductos, tuberías, aberturas, drenes, desagües que pudieran contener o conducir algún material combustible o inflamable, ¿no? Como hace un rato les mencioné, el tolueno, ¿no? Que sabe a veces quedarse o impregnarse en rendijas, ¿no? De un recinto, ¿no? De un espacio confinado. Equipo de protección colectiva. Equipo de protección personal. Básicamente tenemos el casco, ¿no? Casco de seguridad. Una careta para soldar, un respirador de media cara con filtros para gases, en algunos casos un gorro, capuchón, ¿no? Por lo general de jean. La careta, debajo de la careta para soldar debe ir el respirador con filtros para gases. Debe ir tu lente de seguridad. Nos ponemos la careta para soldar. Nos ponemos una casaca de cuero, guantes de caña alta de cuero, pantalón de cuero, escarpines de cuero. ¿No? Por lo general, es el EPP, ¿no? Adicional, fuera del básico, que son los zapatos, no, bueno, ya estaríamos cubriendo todo, ¿no? Añadiríamos los zapatos de seguridad, ¿no? Que deben estar protegidos por escarpines. Tenemos también que considerar que el equipo de protección personal anteriormente que hemos mencionado debe ser utilizado tanto para el soldador o esmerilador o el que vaya a cortar. Bueno, en el caso de la careta para soldar, sí podemos, cuando vamos a esmerilar o cortar, ya no la careta para soldar, sino una careta facial, ¿no? Y de igual forma también mi mandil de cuero, por ejemplo, ¿no? Debe verificarse que la ropa no esté impregnada con material combustible o con material inflamable. A ver, cuando hablamos de trabajo en caliente, también tenemos que tener en cuenta los tipos de fuego, ¿eh? Tipo de fuego A. Papel, madera, cartón, ¿no? Materiales combustibles, papel, madera, cartón. Tipo de fuego B, líquidos inflamables y líquidos combustibles. Cuando hablamos de líquidos inflamables, hablamos de la gasolina, el tiner, el alcohol.
Cuando hablamos de líquidos combustibles, hablamos de el petróleo, el aceite, grasas, tipo de fuego C, equipos energizados, y tipo de fuego D, materiales peligrosos, ¿no? Los más comunes. Y para cada uno de estos tipos de fuego también tenemos tipos de extintores. Extintor de agua, extintor de PQS, extintor de CO2, ¿no? Ahí es por eso que decimos extintores ABC, ¿no? Que es el PQS, para fuegos de tipo ABC. No se debe introducir la basta del pantalón dentro de la caña de los zapatos, dice, ¿no? ¿Por qué? Porque podemos estar transportando ahí una chispa sin querer. Los bolsillos y puños deben quedar cerrados para evitar al ojo de las chispas o escoria caliente que puede producir algún incendio. ¿Listo? ¿Alguna pregunta? También nos dice si los trabajos en caliente se realizan a una altura o en un espacio confinado, se debe dar cumplimiento a los procedimientos respectivos. Para evitar la exposición del personal a la llama del arco, chispas, fuego, pedazos de metal caliente u otros materiales inflamables, combustibles o similares, se dispondrá obligatoriamente del uso de pantallas protectoras, ¿no? De pantallas protectoras. También tenemos soldadura por oxicorte. Todo el equipo tendrá una válvula de arresto de llama o antirretorno de cada una de las dos líneas, ¿no? Para poder controlar la salida del en este caso del oxicorte. Todo el equipo tendrá una válvula unidireccional. O sea, todo esto tenemos que tener siempre en cuenta para este tipo de soldadura. O sea, todo esto tenemos que inspeccionar antes dar el visto bueno para que el soldador haga su trabajo, ¿no? Al usar un aparato de corte autógeno y trabajo de soldadura, colocar un extintor, ¿no? Siempre va a haber el extintor. Los cilindros serán ubicados en un coche, el cual será también usado para el transporte. Los cilindros serán asegurados con cadenas. Todas las válvulas estarán en buenas condiciones. Los calibradores estarán en buenas condiciones. Las uniones de conexión se harán mediante abrazaderas, no amarrado con alambre. Las uniones de cobre en mangueras están prohibidas. Las uniones deben ser siempre de bronce para evitar cualquier tipo de incendio. Todo cilindro que debe ser sacado en el carro debe quedar en posición vertical, ¿ya? Y fijo a la estructura. Dice, el equipo debemos revisar que no haya escapes de oxígeno o gas. Revisar las conexiones con espuma de agua jabonosa, así como cuando en casa vemos que el gas no esté saliendo, igualito, ¿no? Ahí vamos a darnos cuenta que salga. Si hay fugas de gas o el equipo está dañado, no usarlo. Si está en malas condiciones, los operadores deben reportar el problema a su supervisor inmediato. En caso de fuga, no usar llamas abiertas, ¿ya? Como fósforos, encendedores, arrastradores o chispas de cualquier otra fuente de ignición.
No usar aceites, grasas u otros materiales combustibles e inflamables. El uso de protección contra caídas también es obligatorio cuando realizamos trabajo en altura. Y vamos a hacer alguna soldadura, ¿no? Ya hemos dicho, por ejemplo, el tipo de arnés que se debe usar es el de fibra de polinomex, ¿ya? Resistente a daños por chispas, ¿no? O a temperaturas de 370 grados. El supervisor que ordene una tarea en un lugar elevado restringirá el área, ¿no? Mediante una barrera señalando el área en los niveles bajos, ¿no? Porque las chispas caen y no pase nadie y sufra una quemadura. Se removerá todo el material inflamable o escoria caliente, ¿ya? En el caso de cualquier material no removible con un piso de madera, obviamente se tendrá que cubrir, ¿no? No se permitirá que otros trabajadores desarrollen tareas en niveles bajos durante estas operaciones y se ubicará un cartel donde se lea peligro, ¿no? Peligro. Ahora, los materiales, en áreas adyacentes tienen que ser removibles, cubiertos, como por ejemplo materiales combustibles, materiales inflamables, vapores o gases explosivos, materiales en polvo o polvos combustibles, cámaras de drenaje, desagüe, purgas, ¿no? Los materiales arriba mencionados se retirarán por lo menos 15 metros, ¿no? La norma te dice 15, 20, pero a veces no tenemos la distancia dentro de nuestro taller y podemos tener que cubrir. Listo, señores. ¿Alguna pregunta hasta aquí?